reproducción del disco de Rastro, viviendo experiencias macabras, experiencias divinas, gloriosas. Naturaleza y música. Otra experiencia con los músicos, productor, ingeniero, en este ámbito natural. Lo nuevo de Rastro. Bien, es el momento en el que el ser humano presencia lo poco que queda en el mundo de magia. Magia intangible que son canciones. Ya los ojos están mirando la computadora hace 5 horas. ya no está tan claro. Preproducción de Rastro. Vamos por el tema 5. Guitarras demoledoras, riffs, rock y más rock. Once seres vivos, 11 canciones. Y faltarían los bajos. Algunas vocecitas, pero ya los temas están, existen, viven. Dejemos tres en el medio con más groove, ¿no? Claro. Raro, pero bueno. Cierre de la preproducción de Rastro, terminamos todo, terminamos todas las canciones, las composiciones, grabamos guitarras, grabamos bajos, vimos el tema de las baterías también y bueno, a esperar el disco cuando grabemos todo en estudio. Bueno, vamos a probar ahí. Whiplash. Sí. A mí me gusta la maldad que tenía este, pero... No, yo creo que pasa más... que él empezó a bajarle más. Grabación de bajos o violas o no sé qué. Estado salvaje. Rastro.
salvaje. Rock en estado salvaje. Chicos, adolescentes, cabezales misteriosos. Este es misterioso. Domingo de voces, Rastro, que no sé dónde está, Rastro, ¿alguien vio a Rastro? ¿Dónde está Rastro? ¿Dónde está Juan de Rastro que tiene que venir a grabar las voces? Siento el horror al ser quien soy. Vamos a grabar un poco de voces hoy en Rastro, nuevo disco, un poco de producción artística. Bueno, doblala. Siento el horror. Siento. Démoslo con la silla de ruedas. ¡Oh!